peldaño, no es para todos. No es para todos. Vamos a ir al móvil porque está Beto Pereira llamándonos con algunas de las conclusiones de lo que ha dejado la jornada de paro allí en el ámbito docente en el día de ayer. Estamos con la gente de SADOP. Beto, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Paulo? Buen día. Es así, estamos justamente aquí desde SADOP Punilla. Bueno, para hablar un poco lo que acontecía en el día de ayer, el lunes también incluso, con esta medida de fuerza que ha sido convocada justamente para reclamar, entre varios ítems, por la recomposición salarial, también por todo lo que tiene que ver con el recupero del FONID, ¿no? Pero para eso estamos directamente con Fabiana Rocaspana, quien es la secretaria de aquí de SADOP Punilla, para que nos cuente, a ver, cuál es la situación, Fabiana, cuál es el panorama, ¿no? Teniendo en cuenta las medidas de fuerza de estas últimas horas y, bueno, qué es lo que se viene en adelante también. Bueno, buenos días, muchas gracias por brindarnos el espacio para poder un poco explicar de qué se trata la situación y el panorama de los trabajadores y las trabajadoras docentes en Córdoba y en el país, en realidad. Bueno, nosotros venimos de dos días de jornada de lucha, una de a nivel nacional, que fue el paro del día lunes 4, y el paro del día 5, del martes 5, el de ayer, que fue una jornada de protesta a nivel provincial. La situación es bastante difícil, sobre todo con la quita de lo que ha sido el fondo de incentivo docente, esa suma que provenía del orden de lo nacional, y que implica aproximadamente como un 10% en el salario del docente. Es decir, que en este mes muchos docentes se han visto con menos plata, incluso menos salario en su bolsillo, frente a una escalada de precios bastante importante, digamos, ¿no? Que es lo que el común de la gente se ve afectada. Frente a esto, en nuestro plan de lucha ha tenido que ver con exigir que se cumplan las paritarias, porque también nos hemos visto con esto, con desestimar este ámbito de diálogo, el cual nosotros consideramos que es fundamental a nivel nacional para poder reclamar este fondo de incentivo y también, por supuesto, ese fondo de compensador para las provincias que incluso no pueden hacer frente al salario. Y sobre todo en la última reunión, que fue la del día martes a nivel nacional, se fija como, o el gobierno nacional pretende fijar como precio, como base del salario, 310 mil pesos, y bueno, por supuesto que no ha habido acuerdo porque la base que se pide para todos los docentes del país es de 450 mil pesos. Así que veremos cómo continúa. Hay un cuarto intermedio hasta el martes próximo, a ver qué se va a determinar. Y bueno, a nivel provincial, lo mismo, lo que estamos exigiendo es que se cumpla ese acuerdo paritario, el último tramo que quedó del año 2023, que es un 10%, que el gobierno provincial pueda cumplir con esto que fue pactado, firmado. Y por supuesto también que pueda hacer una oferta salarial que no tenga que ver con el 50% de lo que indica el índice inflacionario. Ayer la canasta de precios de Córdoba indicó que se necesitan alrededor de 789 mil pesos para no ser pobre, y para no ser indigente 490 mil pesos. O sea que ya estamos pensando en salarios testigos del docente que recién inicia, que está 150 mil pesos por debajo de lo que indica lo que marcaría la indigencia. Realmente que es preocupante la situación. Y ni que hablar si agregamos con esto de nuevo que se restablezca el diferimiento en el cobro para los jubilados. Estamos teniendo los sectores más vulnerados que dejan desprotegidos. Entonces, bueno, en eso pasamos nuestra lucha por derechos y, bueno, por supuesto, por esto de que hablamos de los sectores más vulnerados. Paulo, mientras le damos retorno a Fabiana también para que te escuche, ahí si querés. Fíjate que ahora, escuchándola, ¿no? Qué loco esto, porque
Recién decía, ¿no? Hay una... dicho justamente por los mismos organismos que necesitamos 789 mil pesos, de hecho un poco menos para no caer debajo del límite de la indigencia, cuando son muchas veces números que también son oficiales, digo, desde el punto de vista discursivo dicen de que quieren menos pobres, pero a su vez plantean sueldos que son muy, muy por debajo de los mismos números que ellos plantean como el tope de las líneas de la pobreza, de la indigencia, digo, es como contradictorio incluso, ¿no? Por supuesto que es contradictorio y por supuesto que no se está planteando en el sentido de algo justo. Digo, si el esfuerzo pareciera que en este último de pandemia a estos tiempos lo tienen que seguir poniendo los asalariados, los jubilados, los sectores más vulnerados incluso. Bueno, todos sabrán los números que la misma provincia puso en cuanto a lo que está sucediendo con el sector de los alumnos, las familias que han tenido que mudar del sistema privado a lo estatal, incluso pidiendo también la asistencia en lo que es lo alimentario. Me parece que acá lo sustancial es que nos estamos olvidando del carácter alimentario que tiene un salario. Y nos estamos olvidando también de que pensamos en esto, el 80% del colectivo de docentes que conforman el trabajadores y trabajadoras docentes somos mujeres. Bueno, ¿no? Volvemos a esto, nos acercamos hacia el 8M y volvemos a ver esta cuestión, ¿no? Las mujeres o los sectores donde están el colectivo femenino, digamos, mayormente representa, más vulnerados, con los peores salarios. Ya te escucha Paulo, Fabiana, por si querés. Bien, solamente una pregunta, porque estamos en el cierre del programa. Fabiana, buen día. Con este panorama, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Qué se viene en lo inmediato, fundamentalmente, pensando en si no hay acuerdos, si se vendrán nuevas medidas de fuerza? Exactamente. En este momento nosotros nos encontramos en un impasse, en estado de alerta y movilizados para ver, bueno, cuáles va a ser. Entendemos que o buscamos, la lógica indica que debiéramos tener algún tipo de respuesta por parte del gobierno y bueno, vamos a estar alertas porque consultaremos a nuestras bases y por supuesto que si esto no se resuelve positivamente se seguirá en plan de lucha. Perfecto. Fabiana, gracias como siempre por recibirnos, ha sido un gusto conversar contigo. Gracias, Beto, también. No, por favor, Paulo, muchas gracias. Gracias, Paulo. Nos estamos encontrando en el mediodía. Allí estaba Beto Pereira junto a Fabiana Rocaspana, nos estaban contando de esta instancia, ¿no? De cómo seguirán las negociaciones en el ámbito docente. Estamos casi en el cierre de nuestro programa del día de hoy. De a poquito vamos a buscar la despedida, pero antes le contamos que el viernes...